Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia. Hacemos la primera inspección que se hace en diciembre de 2014. Ahí el primer contacto que se tiene con el Jawel. En ese momento acompaña el juez Martínez Vivot, el fiscal Bodrato, y acompaña a bomberos y policía rionegrina. Se hace presente Sergio Heredia, Leandro Aparicio. Ahí se hace una primera inspección. Cuando se hace la segunda inspección, que esto es en agosto de 2015, ya hay una denuncia por adulteramiento de Jawel. Habían algunas modificaciones en el labio Jawel, diferencia de profundidad y algunos parantes que tendrían que estar y que no estaban. Y en enero de 2018, cuando iniciamos esta medida, hay una tercera denuncia de adulteramiento porque hay cañerías que tendrían que estar ya en el metro 22 y estaban dobladas y tiradas todas en el fondo, que eran una trinchera de hierro y de material ferroso de volumen. Y la basura que aparece en la filmación de agosto 2015, el volumen y las características, el tipo de basura, no aparece ahora en enero de 2018. Esto pone en evidencia también un poder judicial torpe o intencionalmente descuidado, porque a este pozo hubiese correspondido que se lo lacre adecuadamente para impedir que alguien, sea para arrojar basura, sin otra intencionalidad que sea, o sea, con la finalidad que sea, intervenga en ese lugar, porque es un hecho que existe la posibilidad de que Daniel Solano haya sido arrojado ahí. Soy hombre en busca de la verdad. Desde la imaginación, fogoneada por la expectativa y por la ansiedad, por algunos datos que teníamos, suponíamos que era una tarea que se iba a llevar adelante en el transcurso de 8, 9, 10 días, no más. Cuando me refiero a tarea, la tarea es vaciamiento del contenido de Jawel, limpieza del Jawel y análisis y peritaje de lo extraído. Los primeros días fueron difíciles porque fue a compasar esos ánimos ansiosos a un ritmo de tarea que es más artesanal, más de día a día. Esto sorprende también incluso a la misma empresa que viene. Ellos imaginaron que se iban a encontrar con materia blanda, extraíble, con las herramientas que no están en el mercado y que ellos diseñaron exclusivamente para la tarea de vaciar el Jawel. Pero nos encontramos con otro tipo de contenido, con otro tipo de terreno. Y bueno, ahí está ese diálogo día a día, ese diálogo técnico, digamos, día a día con el Jawel. Cada vez que el Jawel saca un baldecito de tierra, es una expresión que tiene. Hasta ahora, de todo lo que ha salido el Jawel, no hay nada vinculado directamente o indirectamente a la persona de Daniel. Pero bueno, la idea es extremar los esfuerzos logístico, técnico, humano, para terminar la tarea. Hemos convocado para procesar el material que va extrayendo la máquina con la cual se está limpiando el pozo, y lo que hacemos es limpiar el sedimento o revisar los materiales, si no son tierra, sino que son algún tipo de fierro, chaperío, lo que fuere, tratando de buscar evidencia de la desaparición de Daniel Solano, ¿no? El cuerpo o alguna evidencia. Hasta ahora, ¿qué es lo que han extraído del interior de Jawel? Bien, del interior hemos extraído distintos tipos de materiales, principalmente material o sedimento, más arcilloso, más arenoso, de acuerdo al momento en que se ha retirado, y también mucho material de fierro, digamos, todo lo que es la estructura en sí del pozo, y alguna cuestión más de basura, como puede ser huesos de vaca o pequeños huesos de mamífero, que no podemos tener certeza si es algún animal como un perro, un gatito pequeño que haya sido arrojado, que coincidiría con lo que dice el testimonio también. ¿Están en la profundidad máxima del pozo o todavía resta...? No, en este momento la medida va variando, pero se estima que están los 66 metros aproximadamente. O sea, quedarían unos 14, 15 metros para llegar al final de los 80 metros que, según el testimonio, que repito, del propietario del campo, dice que tiene el pozo.
bancar esta lucha, acompañando a Gualberto. Somos muchos los que estamos poniendo mucha fuerza acá para que podamos encontrarlo. Sabemos que es una instancia clave antes de llegar al juicio, que tiene muchísima importancia de que por lo menos nos llevemos algo positivo. Los compañeros y compañeras vienen teniendo presencia y apoyando desde el primer momento. Y nada, estamos también sumando e invitando siempre a quien se quiera sumar al venir a acompañarnos, al estar acá y al presenciar este momento que es verdaderamente importante, sobre todo para Gualberto, que es un padre que está buscando a su hijo desde hace 6 años. Y la idea de que haya un desaparecido es muy fuerte, sí, eso te convoca, cuando desaparece alguien es algo que le pasa a toda la sociedad, no es algo que uno pueda sentirse dueño de eso, sino que bueno, es algo que nos pasa a todos y bueno, como parte de ese todos, todas, es que vengo a ver en qué se puede ayudar. Y se han organizado, Andrea me decía que se organizan y tratan de siempre estar acá, siempre 2, 3, a veces más quizás. Sí, tratamos de que siempre haya alguien como para eso, ¿no? Para estar atentos a necesidades que surjan y a que se vea que hay un respaldo de la comunidad, que no es un caso que pasa desapercibido, sino que bueno, que estamos ahí pendientes y a la expectativa. Y la solidaridad de la gente y el compromiso de la querella para resolver el saldo restante hace posible que hoy estemos buscando a Daniel. Pero es terrible que empiecen a sentarse precedente que para encontrar a un desaparecido sea la familia la depositaria de la responsabilidad de reunir los fondos. Acá la querella, los vecinos, la gente es la que acompaña a Gualberto Solano. Y por eso hoy se está acá trabajando, ¿no? Para liberarnos del interrogante de si Daniel está o no está en este lugar.